Oye, la mía, Loki. Visto tan cabrón, parece que vendo kilos. Mío, tienen rifle como los iraquíes. ¡Ey! Dímelo, mi gente. Estamos aquí en un nuevo vídeo, como veis. Hacía ya como más, incluso más de un mes que no subía un vídeo de esta serie. Os gusta mucho, hablando de los remix que vienen por ahí pronto. Y bien, hoy la verdad que tengo bastantes remix por aquí de los que vamos a hablar. Como veis, tenemos un nuevo fondo en el canal, lo he hecho yo. Espero que os guste y vamos ya con el vídeo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de un remix. En este vídeo vamos a hablar sobre el remix nuevo que han sido anunciados y remix que ya hemos hablado quizá en otros vídeos, pero que hay nueva información. Vamos a empezar con el remix de la Jipeta, el tema de Flow La Movie, en el que colaboran Neo García, Bray y Juanca. Ya sabemos que Anuel se sospechaba mucho que iba a estar en este remix. No se sabe, pero bueno, la nueva información que traigo es que Neo García en un live le preguntaron eso mismo, ¿cuándo sale la Jipeta remix? Y dijo, entre el 1 y el 2 de mayo aproximadamente os voy a dar una sorpresita. ¿Qué será? ¿Va a ser que sale el remix? ¿O que quizás confirmen al artista del remix? Obvio, como veis aquí a la derecha os pongo la imagen que se ven los Neo, Juanca y Bray. Y abajo dos artistas tapados. Lo que pasa es que el que conduce en el cover original era Flow La Movie y parece que es el mismo, no sé por qué lo han tapado, quizás ahora sea otro artista. El otro se sospecha mucho que es Anuel, porque como Anuel ya dijo que quería montarse en el remix, eso hace ya un par de meses. Así que bueno, os dejo aquí con el trocito en el que dice eso Neo García. Cuando la Jipeta Remix. La Jipeta Remix, ya cuando empiece este mes, entre el 1 y el 2 por ahí, le voy a dar una sorpresa. Le voy a dar una sorpresita a ustedes. Mi gente, seguimos con el remix de Jalapeño. La verdad que este tema de Amenazi, bueno, Amenazi está sacando muchos temas. La verdad que me sorprende, Amenazi no era un artista que sacara temas tan rápido. Y bueno, ya tenemos el primer confirmado para el remix, que es Mike Tower. Yo lo vi en directo y lo grabé. Grabé mi pantalla y de hecho lo subí a Instagram. Podéis seguirme en Instagram, que estamos subiendo muchas cosas. De hecho, estamos haciendo ahora estos torneos para decidir el mejor tema de cada artista. Y está teniendo mucho éxito, la verdad. Y como digo, Jalapeño Remy seguramente se monte más artistas. El tema es un trap. Mytawel, la verdad que queda muy bien en este tema. ¿Cuándo va a salir? Yo creo que, y con este tema, mediados de mayo quizá aproximadamente. Y si sale, ¿eh? Así que os dejo aquí el preview. Seré millones, está sin mover, manteca usted. Lo que ahorro y peca, sus cadenas son reales. Ustedes son los que son fecas. Hasta que Dios diga, seré profeta. Nene, dile a Wicca que prende una seta. Y hay diamantes en el cuello. En el cuello. No tengo diseñador y como quiera Jalapeño. Yo me veo Jalapeño. Bueno, seguimos con un remix de un tema de un artista, que este artista se llama Kenser. El tema se llama Un Trago. Y en el remix se ha montado ni nada más ni nada menos que Noriel. La verdad que Kenser es un artista que yo ni conocía, seguramente muchos de vosotros tampoco, un artista que no está pegado. Y bueno, por lo visto a Noriel le gustó este tema y dijo, oye, me quiero montar en el remix. Y subió un preview, que aquí os lo dejo. Se llama Un Trago, y este es el remix. Que apoya a los nuevos talentos, mi gente, llegaré como dice. Oye. Aunque me di cuenta tarde de que no valía la pena, que de esa carita se encontraba mi condena. Yo sé, tú que lo pagarás, que ese día verás que yo era mejor que tú al final. Dile, un trago por esa que me hizo tanto daño. Ojo, porque ahora tenemos, esto no es un remix de un tema, sino que son de tres temas, aunque no se sabe cuáles son, solo remix de los temas de South Boys. Eladio Carrión ya dijo hace tiempo que iba a hacer algún que otro remix. Y hace poco subió un tuit diciendo que ya tenía tres remix montados del disco. Quiero sobre todo mencionar esto para que me dejéis en los comentarios qué remix queréis que sea. Mucha gente habla de Who, de quizás Mala Mía, 3AM con Bray y Tiago. La verdad que tiene muy buenos temas el disco, ha sido uno de los mejores discos del año. Y así que bueno, este como sabéis no tiene preview, así que vamos con el siguiente. Ok, continuamos con el remix de Triste. Lo quería incluir porque realmente de este tema hemos hablado ya muchas veces y tal. Pero bueno, se ha confirmado que Triste remix se va a trabajar al igual que Esclava 2. Que bueno, ya sabemos lo que ha pasado, eso os daría para otro vídeo aparte, pero bueno, ya lo sabéis todos.
que se subió, pero se bajó y ahora se va a regrabar. De hecho, ya se ha regrabado, creo yo. Se ha cambiado la pista incluso. Y Brian dijo en un live literal que tanto Esclava como Triste Remix, ya él ha hablado con Anuel, que es lo que él decía muchas veces, es que Anuel tiene que dar el visto bueno, tal, parece que ya se ha hablado con Anuel. Y Triste Remix va a salir, ¿cuándo? Yo creo que primero va a salir Esclava 2 y Triste Remix saldrá. ¿Quién sabe si quizá lo saquen en mayo, así como una sorpresa por esta cuarentena? Así que os dejo aquí este preview bastante antiguo y vamos con el siguiente. Continuamos con un tema muy esperado, Mi Estilo de Vida 2. En este vídeo, o sea, no es un remix, una segunda versión, igual que Esclava. Esclava no lo he incluido en este vídeo porque, bueno, ya sabemos lo que ha pasado, hemos hablado mucho de él. Pero bueno, Mi Estilo de Vida 2, como nunca, bueno, sí que he hablado, pero creo que me preguntáis mucho y es bueno meterlo en este vídeo. Ñejo, Arcángel, Rau, Mickey Goo, Mac Tower, Darell. Se ha rumoreado también con algún artista, pero que yo sepa, estos son los que van seguros. Y bien, realmente no se sabe aún la fecha, pero sí es cierto que mucha gente incluso pensaba que ni iba a salir. Y bueno, ya se están filtrando poco a poco varios previews. Vi uno de Rau, salió otro de Arcángel y hace poco salió uno de Mickey Goo y Mike Tower. De Darell no hay nada, creo. Si no me equivoco, de todas formas ahora lo voy a buscar. Y Mi Estilo de Vida 2 creo que es un junte durísimo. Muchos artistas que están muy pegados ahora mismo juntarlo en un tema. Y es un, no es un reggaetón, que es lo que está mucha, lo estamos escuchando mucho últimamente. Y así que aquí os dejo estos nuevos previews del tema. Antes estaba broken famous, pero tuvimos que hacernos. El calentón de la calle está casi igual que el infierno. Y cuando me muera quiero que todo el mundo se enganche en los fierros. Disparen para el aire en mi entierro. Yo se siente cabrón estar en el tope. Me siento flow, lo jodila. Ante banco a galope. Yo no fallo ni el malo que es un debop. Me convertí en el Harlem de estos Houston Rock. Ok, vamos a hablar ahora sobre el remix de Piropo, que ha hablado ya muchísimo, pero tengo nuevas noticias. No es demasiado, pero sí es cierto que anoche Trajao Latino hizo un directo con Noriel. Y bueno, la verdad que hay mucha información en el directo. Mucha gente también pregunta si Noriel y Anuel tienen problemas y tal. Os lo podría resolver en otro vídeo porque Noriel habló sobre eso. Pero vamos a hablar sobre lo que dijo de Piropo, por qué no ha salido Piropo. Ok, en primer lugar no salió por esto del problema que hay ahora mismo, que estamos en cuarentena y tal. Pero de todas formas, al principio pensaba que se iban a hacer un par de semanas y tal. Pero viendo que esto va para largo, pues dice, ok, vamos a sacar el remix. ¿Por qué no ha salido? Porque por lo visto a Noriel no le gusta trabajar mucho con Santana de lejos, ¿sabes? Yo te mando unas voces y tú ya las trabajas, ¿no? Él quería trabajar en persona. Y por lo visto el tema ya está hecho, ha grabado todos los artistas y tal, pero dice que hay un par de cosas que no le convence, que son detallitos y que quiere cambiar, pero que de todos modos lo van a intentar solucionar dentro de poco y que posiblemente salga ya prácticamente, no sé si en una semana o así, o un par de semanas quizás yo le daría como mucho. Así que espérenlo, que Piropo viene por ahí bastante pronto. Ustedes me dicen, ok. Solo quiero que tú lo sepas. Si te prestas, pues nos curamos. En una esquina apoyando los dos con la nota en alta. No le vamos. Aunque yo sé que de fina te gusta o el tejo. Te prestas, pues nos curamos. En una esquina apoyando los dos con la nota en alta. No le vamos. Aunque yo sé que de fina te gusta o el tejo. Ok, con Leones.
Ok, mi gente, continuamos ahora. Otra noche remix. Este tema es del Mark B junto a Menazi. Personalmente no conocía el tema, no lo había escuchado, pero se ha anunciado un remix con tres artistas más, que son Raúl, Ian y Mike Towers. La verdad que este trío de artistas, sobre todo Raúl y Mike Towers, están metiéndolo en muchos remix. Ya en este vídeo lo hemos visto en Mi Estilo de Vida 2, por ejemplo. Jalapeño también está en Mike Towers, o sea, está muy presente ahora mismo en el género. Es normal, se están pegando y este tema la verdad que... Yo, como digo, no lo conocía, pero quizás el remix pegue fuerte, sobre todo por la colaboración entre estos artistas. También la Menazi, que está bastante activo, como he dicho antes, con Jalapeño Remix. Y bueno, os dejo aquí el preview. Otra noche Bueno, mi gente, para terminar vamos a mencionar varios remix. No puedo mencionarlos todos, si no el vídeo se va demasiado largo. Quizás que hayamos hablado en otros vídeos, por ejemplo, Sin Tabú, remix de Nakari, J. Killer, Dale, Saiyan, Noriel y Kevo. No, o sea, estos remix no los voy a decir nada más porque no se sabe nada bueno realmente. Seguramente pues no se sabe si van a salir en mayo y tal. Quizás sí, porque tiene el vídeo. La Bebé Remix. Parecía que iba a salir y no ha salido. Anuel, Cardi B, tú sabes ya. Reveló remix de Jay Weller junto a Nicky Jam. Otro remix que no sé por qué ha salido, Ronca Remix. Aunque Ronca Remix no se sabe a ciencia cierta si va a salir o no, si realmente se ha llegado a grabar, igual que Low Key Remix. Se mencionó alguna vez, pero realmente no se sabe si se ha llegado a grabar. Y bueno, prácticamente estos todos. Hay un par de remix más por ahí, pero como digo, no hay nueva información. Dejen un like y comentario para que sigamos subiendo estos vídeos, que los solía apoyar bastante, de hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.